Si fuéramos visitados por extraterrestres, le rendirían un informe acerca de las condiciones de vida en nuestro planeta y podrían decir lo siguiente. Aunque la vida tiene en este planeta 3.800 millones de años, la especie dominante solo ha estado presente en las últimas tres milésimas de ese tiempo. El planeta está cubierto por agua en un 70% y debería llamarse Planeta Agua, pero la especie dominante, a pesar de todo, insiste en llamarlo Planeta Tierra. En pocos años, solo una de cada tres personas dispondrá de agua potable y las otras dos querrán matar al privilegiado para no morir de sed. En pocos años, el planeta tendrá más de 3.500 millones de refugiados ambientales que no tendrán dónde ni cómo vivir. Esta especie dominante bípeda, como todas las demás, necesita del agua para vivir y es la única, a diferencia de las otras, que lo sabe y lo reconoce. No obstante, esta especie está envenenando y acabando con el agua, que constituye el 70% de su cuerpo y el 90% de su cerebro. Se deforestan selvas a un ritmo de 2 hectáreas cada segundo, es decir, el equivalente a 4 canchas de fútbol. Se calcula que antes de la era industrial, el ritmo de extinción de especies era de 1 cada 3.000 años. Hoy desaparece una especie cada 20 minutos. El plástico, cree la especie bípeda dominante, es un producto necesario para sus vidas, aunque en verdad lo que les garantiza es la muerte. Hoy cada ser humano tiene en su sangre y en su cerebro y en todos los órganos de su cuerpo millones de micropartículas plásticas. Esos microplásticos también se encuentran en todos los alimentos que consumen y hasta en los animales del Polo Norte y del Polo Sur. En muy pocos años, la cantidad de plástico en los mares será superior al peso de todos los peces que allí se encuentran. En consecuencia, en esta especie bípeda dominante autodenominada, no sabemos por qué Sapiens, en consecuencia, descartamos cualquier forma de inteligencia. Este sería el informe de los extraterrestres y no les faltaría razón si miramos lo que en el mundo sucede. Todo esto para recordar que hoy, 7 de julio, es el Día Internacional del Suelo, el único que nos sustenta y nos entrega la vida, aunque lo olvidemos en nombre de eso que algunos llaman riqueza, progreso y desarrollo.